Bienvenidos a la emisión 530 de El Cobertizo. Hoy tenemos un programa especial de salto en la Patagonia. Primero vemos el final de la tercera Copa de Verano en Gaiman y comenzamos a disfrutar del desempeño de los campeones de categoría escuela que participaron en Neuquén. Luego de varios programas dedicados a Villines, llegamos a la última edición con la Copa 2014. Y obviamente dejamos lo mejor para el final, con las categorías más altas que participaron en la prueba de handicap por un 0 kilómetro. Los participantes de 1,10 m, 1,15 m de altura, igualmente tuvieron su propio podio, que estuvo integrado por Melina Álvarez en el tercer lugar, Guillermo Serrano como subcampeón, y la campeona fue Eugenia Arraigada. Una gran satisfacción por poder armar en esta ciudad, que es tan lejana de Buenos Aires y que también se ve... nuestro deporte crece a lo largo de todo el país, ¿no? Bueno, este era un campeonato que tenía sus características porque era por hándicap con tres alturas originalmente. Para tercera categoría 1,10, 1,15, 1,15, para segunda 1,20, 1,25, 1,25 y para primera, que no hubo inscriptos, pero era 1,25, 1,30, 1,35, 1,35. Entonces había que tratar de hacerlo bastante parejo para que todos tengan las mismas condiciones. Y dentro de sus posibilidades hípicas, de sus condiciones hípicas, se dé un resultado lógico que creo que se logró. Creo que se logró. El tema del suelo, que por suerte este año, que es el segundo año que es de césped de esta pista, porque el primer año fue de arena, este año, porque el clima nos ayudó muchísimo, se ha comportado excelentemente, la verdad que excelentemente, ningún caballo tuvo ningún problema. Yo lo que veo de bueno de los chicos estos del sur es que son muy guapos, muy de a caballo, muy jinetes y tienen buenos caballos también. Se ve que los caballos son bastante cumplidores. Ahora seguramente tengan que pulir un poquito su equitación y mejorar en cuanto a que eso lo lograrán participando y saliendo a participar, y obviamente como les queda lejos tendrán que viajar más hacia la zona de Buenos Aires y otros concursos que por suerte he tenido la oportunidad de encontrarme con muchos de ellos en muchos concursos nuestros, en Olavarría, en Mar del Plata, en Bahía Blanca y también en Capital. Y en el campeonato de 1,20 m, 1,25 m, el tercer puesto fue para Martín Trevisan, el subcampeonato para Martina Salem, y la campeona fue Delfina Olazábal. Bueno, no, sin duda este concurso... Primero ha ido mejorando y creciendo cada año a lo largo de estos tres años. Segundo, los premios que pone Andelino son fantásticos, yo creo que son fantásticos. No, muchos clubes, yo que trabajo mucho en el alemán y tengo alguna intervención en la parte de la organización o en otros clubes, lamentablemente los clubes no pueden poner siempre premios tan lindos y tan importantes como ha puesto Andelino en su concurso. Y después la organización creo que cada vez es mejor, cada vez lo hace con más cariño y más ganas y le sale mejor, eso es muy importante. Y la gente tiene que hacer un pequeño esfuerzo para bajar también a la Patagonia, que es un lugar lindísimo y queda un poco lejos, pero tienen que hacerlo. Se merece Andelino que lo hagan. ¿Cómo vieron este campeonato? ¿Venían con esperanzas de buenos resultados? Sí, estaba bueno.
No venía con esperanzas, pero al final sí. Y se vio muy complicado, pero bueno, la verdad que sí, veníamos con un poco de fe, obvio. Pero bueno. ¿En busca del auto, del LED, algo de eso o hacer un buen papel? Del auto. Del auto y hacer buen papel. Igual tampoco se fueron tan mal, se llevan un LED cada una. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que estoy muy contenta, pero bueno, ya cuando... Ya vimos la de 1.15 y ya sabíamos quién lo tenía, pero bueno, nada, poner lo mejor para buscar el segundo puesto. ¿Los recorridos les parecieron muy técnicos? Más o menos, o sea, el último día sí estaba re técnico, había un montón de líneas para combinaciones y eso. Sí, el primer día tranqui, el segundo ya un poquito más y el tercero ya estaba más puesto y ya estaba más técnico para montar ya mejor. ¿Piensan seguir todo este 2014 con sus mismos caballos? Supongo que sí, si se da todo. Sí, si todo va bien, sí. Felicitaciones y a disfrutar de este buen resultado. Bueno, gracias. Muchas gracias. Fuerte aplauso para Delfina, la chavalita. Sandra termina el campeonato con un punto en contra y se lleva la montura. La Federación Ecuestre Argentina, cumplimentando su obligación de facilitar y promover la participación de jinetes nacionales en competencias internacionales, se encuentra coordinando con la FEI la realización de dos pruebas habilitantes a desarrollarse el 28 de abril con el objeto de posibilitar la habilitación de jinetes y caballos para los próximos Juegos Ecuestres Mundiales. Y 11 de mayo con el objeto de posibilitar la habilitación de jinetes para las próximas Olimpiadas de la Juventud. Más información en www.fedecuar.com.ar.